Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este tu canal. Bienvenidos a Silvia en tu vida. Hoy les tengo un video un poco diferente. Hoy les tengo un maratón de limpieza en el que encontrarás mis mejores tips de limpieza, cómo preparar tus limpiadores naturales hechos por ti, motivación para limpiar tu hogar. En fin, es una recopilación de varios videos que tengo de los que te pueden motivar. Más aparte, es un video que en un futuro puedes ir y ver para motivarte, para encontrar tips. Es un video muy completo que yo sé que te va a gustar, en el que encontrarás tanto motivación como enseñanza en hacer tu vida más fácil. Así que te lo súper recomiendo que lo veas lo más que puedas, porque vas a encontrar motivación al 100%. Así que bienvenidos, mis amores. Si les gusta esta clase de video, no se olviden de regalarme un me gusta, que eso me demostrará que ustedes quieren este tipo de videos para el futuro. Gracias por estar aquí y comenzamos. Yo lo que hago, muchachas, todo lo que hago aquí en mi hogar es día a día. Nunca tengan un día específico para lavar, para planchar, para lavar el baño, para hacer esto. Ustedes hagan las cosas como vayan teniendo tiempo. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque así nunca van a sentir que están limpiando. Van a hacer las cosas a su tiempo, en su momento, pero traten de todo el tiempo hacer alguna cosita. Hoy una cosita, mañana otra cosita. Eso es bien importante y verán que nunca van a tener ni la casa sucia y ustedes tampoco se van a cansar tanto y van a tener tiempo para todo. Hoy les voy a decir lo que hago. Es, por ejemplo, hoy llegué de trabajar, me meto derecho al baño porque yo sé, digo, hoy tengo un poquito de tiempo, en lo que dejo algo cocinando, me vengo y le pongo todo, saco todo del baño. Siempre tengan, tráiganse una canasta, pongan todos los shampoos, todo lo que tengan, jabón, para que tengan ese baño, el espacio limpio para echarle su producto. Yo lo que hago es que toda mi casa, la mayoría de productos son naturales que yo misma preparo. Aquí les voy a dejar los videos, o si no, acá abajito en la cajita de descripción. Hay muchas cosas que preparo que no son dañinos para ti, para tu salud. Son súper económicos y súper efectivos, que es lo mejor. Así que de ahí voy a ponerle, ya que saqué todo el baño, voy a ponerle todo el spray. Lo dejo, que esto es preparado de vinagre con jabón de lavar trastes. Lo voy a dejar, muchachas, 20, 25 minutos, media hora, como yo me vaya a dar tiempo. Ahí lo dejo y me olvido. El líquido está haciendo su trabajo por mí. Yo no tengo que estarme preocupando, yo no estoy lavando el baño, no estoy haciendo nada. Me voy a hacer la cena, empiezo a hacer toda mi comida. Al rato, cuando ya tengo un chance, que la comida la dejé cocinando, vengo, le empiezo a lavar la tina. Yo la lavo con una escoba. Por cierto, que les tengo truquitos de para limpiar su hogar. Aquí abajo les voy a dejar el video, también aquí arriba, aquí en las esquinas se los voy a dejar para que se ayuden. Vengo y con la escoba lo empiezo a lavar todo. Es súper efectivo, chicas, de verdad, no tienen ni que usar esponja ni nada, no se preocupen. Y si siguen mis consejos, de ahora en adelante nunca van a tener que estar lavando ese baño arrodillada ni con tanto esfuerzo. Su baño va a estar siempre limpio con las cositas que les voy a ir diciendo ahorita. Ya que dejé el baño lavado, lo dejo que se escurra y ya nada más le seco lo que es la pura orilla, nada más donde cayó agua. Ya no hago nada esta tarde, ok. Ya el baño ya se acabó, me voy a hacer mi comida, hago mi rutina de limpieza de noche. Aquí también te la voy a dejar, mi rutina de limpieza. Les voy a tener una rutina ya actualizada muy pronto. Me voy, chicas. Yo no lavé ese baño, yo no sentí que hice nada. Ese baño, ya, esa tina ya se quedó impecable, bien brillosa, preciosa, divina, sin esfuerzo. Me voy, ya me pongo a dormir. Al otro día me estoy preparando para irme a trabajar. Ya es día lunes o martes o miércoles, no me recuerdo qué día es. Me preparo, en lo que yo me estoy maquillando, me pongo mi maquillaje, me arreglo mi pelo y todo. Lo que voy a hacer es limpiar mi lavabo. ¿Por qué? Porque cuando estoy limpiándome con las brochas, le pongo maquillaje y todo. Y súper, súper, súper importante, la cosa más importante, traten de tener todo a la mano. Yo aquí en mi lavabo debajo tengo mis guantes, tengo mis toallitas para limpiar el toilet, porque a mí me gusta limpiar la taza del baño con toallitas de papel para nada más desecharlas. Aquí abajo tengo todo, tengo mis guantes, mis toallitas, tengo esta charolita aquí con todos mis líquidos. Súper importante, chicas, porque así se les va a hacer la cosa fácil. Porque en lo que vamos allá afuera a traer los líquidos y todo, perdemos tiempo
nos da flojera, se nos olvida. Por eso es bien importante que mantengamos todo a la mano. Siempre, siempre tengan, traten de preparar. Yo te compré esta charolita en el dólar. La tengo con mi líquido para limpiar el baño. Lo limpio con este líquido, el lavabo, la taza, la tina, todo es con este líquido. Aquí la tengo lista, tengo mis toallitas estas de cloro para desinfectar. Las tengo aquí en esta canastita y también mi cepillo del baño. Por cierto que este cepillo es excelente, aquí abajo te voy a dejar el video también para que lo utilices. Aquí siempre tengo estas tres cositas que son indispensables para mí, indispensables. De verdad, tienen que tener las cosas a la mano para que las cosas las hagan mucho más fácil. Ok, ya que me terminé de maquillar y todo, ya que me voy a arreglar el pelo, a veces que me voy a peinar o cuando ya siento que ya estoy por terminar, le pongo el spray al lavabo en lo que ya me estoy terminando de limpiar. Ni siquiera tengo que usar esponja, no tengo que usar cepillo ni nada, porque realmente está limpio el baño. De verdad está limpio, porque lo hago muchas veces en la semana, como no es como que estoy trabajando, ¿sí me entienden? Lo estoy haciendo como algo, una rutina, que ya el baño se mantiene limpio porque no lo dejo que se ensucie. Ya nada más lo enjuago y siempre también tengo estas toallitas aquí en este cajón. Las tengo listas, que son exclusivamente para el baño. Aquí las tengo ya preparadas. Limpio mi lavabo, seco todo lo que ya tenga que secar y dejo mi toallita estirada aquí para que se escurra en lo que yo me voy a trabajar. Gracias a Dios este baño lo utilizo yo nada más, pero tengo otro de la sala que lo usan mis hijos. Y así como les digo, se queda el baño súper limpio, me voy a trabajar, ya empiezo a meter todo lo que ocupé, desocupo todo y ahora sí se queda el baño como debe de ser, con pocas cosas. Aquí en esta esquina tengo mi maquillaje, antes lo ponía acá abajo, pero se me hace como más laborioso. Decidí dejarlo ahí nada más porque lo necesito todos los días, para que lo bajo y lo subo. Y ya nada más aquí, como ven, aquí tengo mis flores y todo. La taza del baño la lavo por lo regular todos los días, o un día sí, un día no, pero casi por lo regular todos los días le doy una pasadita. Igual en el baño de mis hijos. Lo que hago es, por ejemplo, ya me voy a meter a bañar, le pongo el spray y lo que me gusta de toda esta limpieza es que yo puedo estar aquí en el baño oliendo, porque no son químicos que me van a dañar mi cuerpo. Son cosas naturales, el vinagre, el jabón, o sea, no es cosa que nos vamos a estar contaminando nuestro cuerpo. Y por eso no me preocupa si yo estoy aquí metida en el baño, en lo que se está remojando el baño. No me tengo que preocupar porque no me estoy lastimando mi cuerpo con químicos. Es cosas naturales, por eso es bien importante y de verdad yo les digo, hagan su producto natural, va a ser la mejor decisión que van a tomar, en serio. Yo se los recomiendo mucho. Dejo remojando la taza del baño, me meto a bañar. Ya que salgo, ya que me apliqué mis cremas y todo, ya estoy lista para irme a descansar. Ya nada más lo lavo, le doy una pasada con las toallitas, chicas, y listo. Que todos los días hago eso. Ya nada más el piso lo trapeo a veces dos o tres veces a la semana, como me sea posible, como yo lo vea, pero lo hago en un minuto, rapidito le doy una pasada. Y lo aspiro cada que tengo el chance, cuando me pongo a limpiar la sala. Tengo una aspiradora bien pequeña que es bien portátil y rapidito lo limpio y no me cuesta nada, chicas, de verdad. Si siguen estos consejos, de verdad que van a hacer su vida mucho más fácil. Yo en mi vida tengo que pensar, ay, me toca lavar el baño, o tengo que lavar el baño, porque realmente no lo lavo como otras personas que tienen que gastar una hora, media hora para lavar el baño, porque yo lo hago de poquito en poquito, a mi tiempo, cuando puedo, cuando tengo el chance, y no me siento que estoy presionada por nada. De verdad las invito a que lo hagan. Déjenme saber qué hacen ustedes para limpiar su baño, para que siempre se les conserve limpio. Les voy a enseñar, voy a mostrar cómo hacer unos limpiadores naturales para limpiar su hogar. Algunos yo ya los usaba de hace tiempo, pero algunos, una de ustedes, una chica que se llama Esmeralda Murguía, me hizo el favor de mandármelos y los he estado probando por más de 2 meses y me han encantado. Espero les guste de verdad este video, pero más que nada que les sirva el utilizar estos limpiadores naturales. Así que si quieren saber cómo los hago, déjenme y les muestro. Que tengan buen día, chicas. Feliz día. Vamos a comenzar con la primera receta que yo he estado utilizando por muchos años ya. Vamos a necesitar jabón
para lavar los trastes. A mí me encanta esta marca Dawn. Aquí lo pueden ver, esta es mi marca favorita. Vamos a utilizar una botella con atomizador, spray o yo no sé, de su preferencia. Y vinagre blanco. Yo compro estas botellotas de vinagre blanco en la Costco porque yo utilizo el vinagre para muchas cosas. Después les hago más videos si quieren saber para qué lo utilizo, pero yo compro estos galones grandes. Lo que hago es, como esta botella no es tan grande, utilizo una taza de agua. Utilizo estas tazas que son para repostería. Aquí como pueden ver, esas son para repostería. Y ocupo un embudo, yo no sé cómo le llaman en su país. No preparo tanto porque me gusta prepararlo fresquito. Lo que voy a hacer es una taza de agua y la mitad nada más, media taza, como pueden ver aquí, de vinagre, solo la mitad por una de agua. Y voy a utilizar dos gotitas, literalmente son dos gotitas de jabón, como pueden notar aquí, miren, dos gotitas de jabón de este Dawn. Le doy vueltitas, nada más trato de mezclarlo bien. Y con esto, muchacha, ya está listo para limpiar mi piso. Mi piso es laminado, a mí me funciona, como les digo, pero yo no sé de qué clase, si es de piso de madera natural, no sé si lo puedas utilizar. Yo te sugiero que investigues, pero para mí, para el piso laminado, 3 años y yo no he tenido ningún problema. Así que este ya está listo, este es el limpiador para el piso. Y aquí les voy a dejar una toma para que les muestre cómo lo utilizo, ¿ok? Ahora vamos con la segunda receta, que es desengrasante. Este te sirve para limpiar la estufa, la cocina, los baños, el lavabo, todo para eso te sirve bastante. A mí me encanta cómo deja el baño, en serio que lo deja bien limpiecito, me fascina. Vamos a utilizar otra botella también igual con atomizador. Vamos a utilizar la mitad de jabón Dawn, o la jabón para los trastes. A mí esta marca me encanta porque huele bien rico y le mata un poco el olor al vinagre. Solamente la mitad de la taza. Traten de vaciar primero el jabón para que no se les haga tanta espuma al utilizar el vinagre, porque le vamos a poner por cada mitad de jabón, se le pone una taza de vinagre blanco. Una taza llenita de vinagre blanco, de vinagre de su preferencia, de la marca que ustedes quieran, yo no sé qué marca utilicen. Pero así se le pone nada más esto. Se disuelve bien en la botella y esto es para limpiar la estufa, el baño. Como les digo, les va a súper encantar, más aparte no tiene químico. Es más económico porque no vamos a gastar tanto dinero en ir a la tienda y comprar tantos químicos que a la larga solo nos lastiman. Y así es como queda, chicas, miren, nada más lo disuelven bien. Para que les sea bien efectivo en el baño, traten de dejarlo 20 minutos en el baño, en la tina, remojando. Déjenlo más, si pueden, más de 20 minutos para que el líquido empiece a hacer efecto y ya no tienes tú que estarle lavando tan duro. Pero así es como queda, miren, para tu estufa. Aquí les voy a dejar una imagen de todas maneras cómo lo utilizo, ¿ok? Ahora vamos a preparar una receta para limpiar los vidrios. Igual vamos a necesitar otra botella con atomizador. Vamos a utilizar una taza y media de agua calientita, no hirviendo, ¿ok? Nada más calientita, una taza y media, que no esté hirviendo, nada más, como les estoy diciendo, un poquito calientita. Va a ser una taza y media de agua. Aquí está, miren, una taza y media de agua. Ahora va a ser media taza de alcohol, que sea de más de 70%. 90% puede ser, nada más media taza. La mitad de la taza de alcohol. Y también va a llevar media taza de vinagre blanco.
Recuerden, es media taza de alcohol, media taza de vinagre y una taza y media de agua. Vamos a ocupar maicena, de esta maicena regular que es para los atoles o yo no sé, la venden en todos los lugares. Una cuchara grande de estas soperas al ras de maicena, ¿ok? Para hacerlo más fácil, traten de vaciar un poquito del preparado de la botella en la tacita para deshacer la maicena, y ahora sí la podemos agregar a la botella y listo. Ya está aquí nuestro limpiador de vidrios naturales y barato, con cositas naturales y económicas. Nada más le tienes que dar vueltitas bien, moverle que se mueva la maicena, y ya con esto puedes limpiar tus vidrios sin temor a que tiene químicos ni nada, ni que te va a lastimar, y es así como queda blanquito. Aquí les voy a dejar una imagen también cómo lo utilizo, ¿ok? Vamos con la última receta, que este es un limpiador multiusos, que quiere decir que podemos limpiar todo, pero absolutamente todo en la casa. Va a desinfectar y va a limpiar. Vamos a necesitar 2 tazas de agua, ya puse una aquí. Igual vamos a necesitar una botella con atomizador, 1 taza de alcohol de más de 70%, una taza completita de alcohol, ¿ok? Ahí está. Y 1 cucharadita de esas pequeñas de glicerina. Esta la encuentran en Whole Foods, en Amazon. Aquí les voy a poner abajo de todas maneras donde lo pueden conseguir. Esta es la glicerina. Vamos a ponerle una cucharada llenita. Ya que está la glicerina, ahora le vamos a poner 2 cucharadas de jabón para trastes. Voy a utilizar este Dawn. Aquí abajo de todas maneras les voy a poner todas las recetas completas, muchachas. 2 cucharaditas de esta. Le puedes poner aceite esencial si tú gustas, pero si no, no. A mí no me molesta el aroma de los limpiadores así naturales. Este no lleva vinagre, ¿ok? Ahí les voy a poner la receta abajo, pero nada más lleva alcohol, agua, glicerina, jabón para trastes y es todo, mis reinas. Lo primero que voy a hacer es poner la ropa a lavar. Yo lo que hago es una noche antes de irme a acostar, dejo la lavadora lista con la ropa. Ya en la mañana lo único que hago es poner el jabón, encenderla y listo. En lo que estoy haciendo otras cositas, la ropa se está lavando. Eso me facilita a mí el día a día. Y ahí, como están viendo, estoy poniendo a remojar el baño de mi sala. Estoy utilizando ese que es el Clorox para desinfectar. Me gusta lavarlo. Mis hijos lo lavan ese baño porque prácticamente es de visitas, pero es más de ellos. Pero a mí me gusta lavarlos una vez en la semana para lavarlo bien a conciencia. Bueno, no sé ustedes, pero lo que es cuando lo lavan mis hijos, no lo lavan igual como a mí me gusta. También, mis amores, cambié mi cajita de maquillaje. Se pueden dar cuenta que yo siempre tenía ahí mi cajita de maquillaje, era una grandecita. Pero yo les he estado diciendo últimamente en los videos que yo estoy optando por más, vivir como más cosas más mínimas, no tener tanta cosa, lo cual no quiere decir que estoy minimalista, no. Simplemente que estoy tratando de no tener tantas cosas o tener lo que necesito o lo que yo ocupo, no tener extras ni nada. Así que miren ahí, compré esa cajita en Amazon y ahí puse todo mi maquillaje, como pueden ver ahí. Es una gran diferencia de la caja grande a la pequeña, porque realmente lo único que tengo ahí son mi CC Cream, que es como la base de maquillaje, mis brochas que las pueden ver encima, mi rímel, mi rubor, y no tengo tanto maquillaje. Tengo solo una paleta de sombras que es con la que me maquillo todos los días. Lo que sí yo tengo son muchos labiales, y esa cajita me encantó porque ahí pude poner todos mis labiales y me encanta. Siento que es menos espacio, tengo lo que necesito sin tener tanto acumulamiento. También me puse a limpiar todo lo que fueron mis brochas. Esas me gusta lavarlas por lo menos cada semana, si no es que a veces cada 10 días, porque como yo me maquillo casi diario, más bien todos los días,
y me gusta tenerlas limpias porque pues se ensucian tanto polvo y todo, y pues las utilizo muy seguido. Yo utilizo jabón, del que sea, jabón para los trastes, jabón de Castilla, jabón especial para las brochas, el que se tenga a la mano es el que yo utilizo. Esa es una botellita que yo tengo reciclable, la reciclé y ahí le pongo jabón, como les digo, ya sea de la cocina, de lavar los trastes, funciona súper bien. El jabón Sote también, excelente para lavar las brochas. Así que como pueden ver, no tengo tantas brochas. De hecho, cuando las terminé de lavar, creo que saqué como dos que ya no necesitaba. Así que eso es todo lo de mi maquillaje. Lavé también mi brochita. Y ustedes, mis amores, ¿cada cuánto lo lavan? Yo sé que hay personas que dicen que no lavan sus brochas muy seguido, pero deberíamos, porque recuerden que nos la ponemos en contacto con nuestra cara y pues es mejor de lavarla seguido. Ya de ahí me voy a ir a arreglar mi cama. Las sábanas también las acabo de lavar, están frescas, limpiecitas. Cambié también mi sábana blanca por una que yo ya tenía usando hace tiempo, pero la tenía guardada. Es esa que están viendo ahorita en la pantalla. Tenía otra que es como más peludita, la guardé y le di un descansito, pero por igual, es blanca. A mí me encantan las sábanas blancas. Y para que dejen sus sábanas o su ropa blanca, vinagre, bicarbonato, y queda la ropa reluciente. De hecho, esa sábana que estoy poniendo ya es como, tiene como 2 años conmigo, pero la guardo, la dejo bien limpiecita con bicarbonato y vinagre. En uno de estos días también les voy a hacer un video de hacks de limpieza, pero tiene que ser mucho bicarbonato, mucho vinagre, y les prometo que les quedan la ropa blanca, blanquísima. Y mi esposo trabaja en la construcción, así que no digan que ay, no se va a conservar, porque pues eso se ensucia rápido. El blanco se ensucia rápido, pero tiene una gran ventaja, que se limpia rápido también, mis amores. Puedes utilizar Clorox, puedes utilizar vinagre, lo que tú quieras, pero el blanco es muy fácil de limpiar también, así que no se les olvide. Y es un color divino que yo lo amo, me encanta el blanco, la verdad. El blanco y el negro me fascinan los dos. Y tú, ¿qué colores a ustedes les gusta para poner su cama? ¿Les gusta color? ¿Les gusta blanco y negro? ¿Les gusta neutro? Déjenme saber aquí en los comentarios, me interesa saber sus opiniones. Y ahí, como pueden ver, mis amores, ya cambiamos la decoración. Le di unos toquecitos a mi hogar de primavera. Está todo ya con colores rositas, bien bonito. De hecho, muy pronto les voy a hacer una decoración de Pascuas. Y por fin me voy a animar a comprar unas cortinas color rosaditas, así rositas o color pastelito, ya me estoy animando. Lo que pasa es que tengo 3 ventanas, mis amores, y a mí se me hace mucho gasto, pero lo voy a hacer para darle un cambiecito a mi sala, ya que últimamente no estoy gastando tanto en decoración, se me hace interesante. Y miren qué bonitas flores tengo ahí, las hortensias se miran divinas, mis amores, me encanta cómo se ve así ese rosita. Y si están aquí conmigo, ya saben que ahí esa parte la remodelamos también, ya está remodeladita, bien bonita. También pintamos nuestro comedor y siento que quedó hermoso, hermoso, me encanta. Ahí nada más voy a dedicarme a limpiar lo que es la mesa, organizarla, y de ahí me voy a ir a lo que es la chimenea y la cocina. Saben que apenas estaba preguntándome yo misma qué es mi estilo que tengo en mi hogar, y la verdad no sé ni qué estilo es. Les estaba platicando en un en vivo que les hice en mi otro canal que el estilo que a mí me gusta es un estilo que se llama Scandinavian. Aquí les voy a dejar el nombre en la pantalla, pero es un estilo donde incorporan como toques muy minimalista, mucho color blanco, colores madera. Me encanta ese estilo. No es mi estilo completamente, porque yo tengo un estilo diferente, de que me gustan todos los estilos, pero me gusta mucho ese estilo Scandinavian, me parece que se llama, y es así. Y a mí la verdad me encantaría tener como más cosas como en color madera, color oro, porque siento como que ese estilo te da a jugar con muchos elementos a la vez. Pero realmente no tengo estilo. Yo nada más, el estilo es que pongo en mi casa lo que a mí me gusta y lo que a mí me hace feliz. Y eso es lo más importante, mis amores. Cada día que decores tu hogar, recuerda decorar con lo que a ti te guste. Si a ti te gusta una
sala glamurosa o una mesita de noche rústica o estilo farmhouse y a ti te hace feliz, tú ponlo, porque a la final la que vives ahí eres tú. Ahí, como pueden ver, estoy utilizando un limpiador de vidrios que yo compré en la tienda del dólar. Me lo quería terminar porque ya me quedaba casi nada. Yo lo compré hace mucho para hacerles un video y decirles también que los productos del dólar salen muy buenos. Así que ese día me lo quería terminar para no tener ya esa botella. Me lo terminé y es un excelente líquido. Ahí pueden verlo en la foto. Si quieren tomarle la fotito, cómprenlo en la tienda del dólar y sale súper, súper bueno. Es bueno para limpiar, no tiene aroma fuerte y te deja los vidrios muy bonito. Ay, Dios mío. Ay, mis chicas. Puse la cámara aquí en este lado, la jalé y quebré mi huevito de que decía Hello Sprint. Ay, miren el tiradero que hice, Dios mío, vean. Miren, ahí pueden verlo todo despedazado. Ni modo, son gajes del oficio. Así pasa, vamos a recoger este tiradero. Ay, qué feo. Bueno, ya después de ese pequeño accidente es hora de recoger todo el tiradero que quedó. Detrás de cámaras pasan muchas cosas. De hecho, ya quebré una cámara también. La cámara no la quebré, quebré el lente, que la verdad los lentes son caritos. Quebré uno de esta con la que estoy grabando en este momento. Era un lente, se me cayó con todo y el tripié y se me hizo pedazos el lente. No tenía aseguranza, lamentablemente, pero pasan muchas cosas. He quebrado luces también, he quebrado cosas en la casa. Pasa mucho detrás de cámaras, pero son gajes del oficio, como les digo, y a veces no es por no tener cuidado, simplemente que los accidentes pasan y pues este es parte de un trabajo también y pues pasan accidentes. No importa, miren, era un huevito bien bonito que decía bienvenido spring o bienvenida primavera, pero lo reponemos. Lo agarré bien económico al fin y al cabo, pero sí estaba bonito, ni modo. Ah, yo nada más pensé, dije, ay, se quebró. Pero no, son cosas que se recuperan, mis amores. Lo más importante es uno. Las cosas van y vienen. Y mucho más, pues lo que importa más es que uno esté bien, la verdad. Por eso ven que yo dije, ay, Dios mío. Yo ni maldigo ni nada. Yo, se cae, pues ni modo. Mientras que no me caiga en el pie y no me lastime yo, no importa. Y ahí, como pueden ver, me puse a limpiar todo lo que fue los cajones. Yo a veces los limpio, por ejemplo, cuando hago un video, limpio la parte de arriba, limpio la parte de abajo, y aunque no grabe, si algo se me tiró, lo limpio en ese momento para que no se ensucie. Y aparentemente ustedes pueden decir los cajones están limpios, no están limpios, se ensucian. Lo que pasa es que con la cámara no se ve, pero sí se llenan de polvo. A uno las agarra con las manos sucias, y pues yo no vivo sola, vivo con mi familia también. A veces que comida quedan manchitas, como pueden ver ahí que me están viendo, que le estoy tallando duro porque tenía manchas. Como les digo, de lejos no se ve, ay, se ve todo bien bonito, pero no, la realidad es otra, que sí se mancha. Y también, si quieren quitarle las manchas o si tienen sus puertas de su casa muy manchadas o los cajones, pueden agarrar agua y un chorrito de suavizante de telas y les van a quedar las puertas y los cajones tan limpios, bien bonitos. Pruébenlo, aquí les voy a dejar un video de hacks de limpieza que eso les va a encantar. Queda bien limpio, le arranca bien la mugre, inclusive le pueden poner también un poquito de suavizante de telas para limpiar el piso, trapear el piso, y les queda bien brillosito y bien bonito, mis amores. El suavizante de tela tiene muchos usos que me fascina. Y ahí, como pueden ver, estoy limpiando ese espejo, que ese espejo también se me llena de polvo muy seguido. Y ese espejo yo lo compré en Home Depot, me parece. Muchas de ustedes me preguntan dónde lo compré, pero lo compré cuando recién, hace 2 años que inauguramos o que remodelamos mi cocinita, y pues ya tiene 2 años ahí y me encanta. La verdad que no creo que lo quite ahorita. Miren, ese líquido yo lo compré para lavar los trastes, que es muy bueno, pero el que yo preparo es al nivel de ese mismo. En el próximo video les voy a decir la receta para que ustedes mismas preparen su líquido. Le adelanto mucho en los trastes porque no me gusta ver videos o videos que son demasiado enfocados en los trastes. A mí me encanta lavar trastes, pero me gusta rapidito.
Ahí como pueden ver estoy lavando lo que son mis parrillas. Esas también las puse a remojar con líquido ya después de que las lavé los trastes y le di una pasadita a la estufa. La estufa sinceramente es lo más limpio que tengo porque la lavo todos los días. Todos los días antes de cocinar la limpio diario, así que esa trato de mantenerla lo más limpia posible porque como me la vivo cocinando 3 veces al día o 2 veces al día, así que es mi rincón donde siempre me verán en la cocina y en la estufa. Y ahí como pueden ver, lavé lo que fue todo mi lavabo, bien limpiecito, escurrido. Y me toca darle brillo a mis electrodomésticos. Ese es el mejor limpiador de acero inoxidable que pueden encontrar en el mercado. En mi opinión, es buenísimo. Te deja los electrodomésticos preciosos con un brillo tan bonito que no los quiero ni tocar después de que los termino de limpiar. Pero pasan unos días y están bien feos, llenos de dedos y todo. Pero ese líquido es muy bueno, mis amores, les va a encantar si lo prueban. O déjenme saber si ustedes lo han probado o qué opinan. Si ustedes tienen una recomendación de algún líquido bueno para los electrodomésticos, déjenme aquí los nombres para probarlos en un próximo video, así para darles a conocer a ustedes también cosas que a ustedes les funcionen. Yo he tratado, me parece que otras dos marcas, pero la verdad me quedo con esa marca porque hoy me encanta, queda muy muy bonito todo lo que le da mucho brillo y más aparte me los pule muy muy precioso. Como pudieron darse cuenta, desde que empecé a grabar, puse a remojar ese baño con el líquido con Clorox. Las puertas de ese baño, como son de vidrio, yo las lavo con una pasta que preparo que es bicarbonato y vinagre. Nada más preparo para exactamente casi para ese día para limpiarlo. Me gusta prepararla al momento. No la dejo por días porque se me hace más práctico hacerla en ese momento. Y como les digo, ese baño lo lavan mis hijos. Bueno, lo lava Cristian, que es el grande, pero no lo lava como a mí personalmente me gusta. Así que yo siempre trato una vez a la semana darle una buena pasada, especialmente por las puertas, porque me gusta para que no se le pegue sarro y todo eso, y me gusta tallarlo bien, bien con la fibra. Le tallo bien y la verdad eso me ayuda, y con mucha agua caliente. Trato de ponerlo con mucha agua caliente, le lavo, le paso agua caliente y le vuelvo a refregar, y donde yo veo que tiene pegado como sarro le doy más así fuerte, y eso me sirve mucho a mí. No sé, ustedes cálenle, pero a mí me ha servido. Y más aparte ellos tienen un escurridor, un squeegee ahí en el baño, que cada vez que se bañan les digo que le bajen para que no se acumule el agua. Eso también ayuda muchísimo, mis amores. Y la verdad que no se me han hecho feas las puertas, están bien. Y pues ese baño nada más es de ellos, de mis hijos, porque pues yo tengo el otro, mi baño que tengo en mi recámara, ya saben. Pero ese es más que nada de ellos y siempre me gusta también darle una pasadita porque pues es también el baño de visitas. Me gusta también diario darle una pasada a lo que es la taza del baño, sacudir, cambiar la toalla de ahí por si alguien llega, que ahorita nadie visita, la verdad. Mi única visita que tengo es mi hermana, que viene de vez en cuando descansa, pero pues nadie me visita, la verdad, estamos solos, pero pues no importa. El baño lo limpio para mí, más que nada por mí, porque me gusta tenerlo, no necesariamente porque alguien venga a visitarme. Así que siempre también eso me gusta tener en cuenta, mis amores. Hay que limpiar para nosotros, no para alguien que nos visite. Pero si nos llega una visita, qué bonito que la visita se siente en algo limpio y que no esté sucio, es mi opinión, ¿verdad? Ya de ahí, me parece que ya terminé el baño, ya como pueden ver ya lo había limpiado la taza y todo eso, ya tenía el cepillito escurriendo. Me voy a ir a la parte de aspirar, ya saben, eso es una de las partes que ya uno siente que ya va terminando. Yo siento como que ya ahí voy acabando toda mi labor. Ahí como pueden ver voy a aspirar todo lo que es la casa, la sala, la cocina, mi recámara, mi baño, el baño de la sala, y a trapear, que estoy enamorada de mi trapeador. Ay, ¿por qué no lo compré antes? Me encanta. Ya no estoy utilizando tanto el que tenía. Ahora utilizo más este nuevo que me fascina. Y varias de ustedes me han dicho que los tienen. Así que si no lo han comprado, se los súper recomiendo. Y ese día que estaba limpiando, estaba escuchando mi música de Maná, que me encanta. Maná me fascina, igual como Cristian Castro. Maná me trae muchos recuerdos de juventud, divino tesoro. Me fascina estar escuchando, me pongo la música bien fuerte en mi televisión
y me animo. Eso me hace sentirme alegre, me hace sentir con ganas de hacer los quehaceres. Me preparo un cafecito calientito y ando limpiando, y créanme que disfruto tanto. Me prendo mis velas, mis aromatizantes, y olvídense, disfruto esa limpieza que ustedes no tienen una idea, mis amores. Muchas cosas disfruto, no nada más limpiar, pero a mí limpiar me hace muy, muy feliz porque me relaja, me distrae y me gusta, más que nada, me gusta. Y ahí, como pueden ver, ese es el trapeador que les digo que me fascina. Es muy práctico, te deja el piso bien bonito, y como les digo, le pueden agregar un chorrito de vinagre y un chorrito de suavitel y agua bien caliente, y el suavitel o el suavizante de telas te deja el piso bien brilloso, mis amores. No sé si les ha pasado, pero la taza del baño, muchas veces si tenemos niños pequeños, por más que tengan cuidado, a veces pasan accidentes y se mancha o llegan a hacer pipí fuera de la taza y ese aroma queda impregnado horrible. Les tengo una solución excelentísima, mis amores, que la van a amar. Van a preparar en una botella, van a poner una taza de agua oxigenada y dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio y un poquitito de jabón de lavar trastes de su preferencia. Van a hacer una mezcla, bátanlo, disuélvanlo bien y agarren una botella con atomizador y se lo van a poner todo alrededor de la taza del baño. Les aseguro que esa mezcla les va a encantar, pero más que nada les va a arrancar todo ese mal olor a pipí. Yo tengo varoncitos y por más, mis amores, esta solución les aseguro que es mucho mejor que el Clorox, que ninguna otra, porque esta solución es para quitar el mal olor de pipí de los gatitos. Mis gatos no se hacen en mi casa, gracias a Dios, pero esta solución yo la tengo usando por muchísimos años. Déjenla actuar unos minutos, póngansela todo alrededor de su taza del baño, hasta en la parte de la pared se la pueden poner. Déjenla actuar unos minutos, unos 20 minutos. Después, con un cepillito, ustedes pueden irle a lavar todo bien alrededor. Si quieren un cepillo o si no quieren usar cepillo, no hay problema. Especialmente, tállenle bien en las orillas donde se pone la taza, así la tapadera del baño, que siempre ahí queda pipí. Y verán que les queda esa taza súper con buen aroma. Y si tienen tiempo que quieren arrancar el aroma a pipí a su taza, esta solución les va a encantar. Déjenme en los comentarios si alguien la hace y me dejan saber que de verdad va a ser un cambio excelente en su vida, mis amores. Este otro truquito ustedes me lo habían pedido, pero hace tiempo, mis amores, me pedían que cómo lavo mis flores artificiales, y hoy este día te voy a decir la manera en que las lavo. Yo tengo años que tengo esas flores, de hecho las que son de color rosita son de la tienda del dólar. Vas a utilizar cualquier refractario, le vas a poner agua tibiecita y un poco de champú de tu preferencia. Te recomiendo que uses champú porque es mejor. Es fuerte para la grasa o para arrancar todo lo que es la grasa del cuero cabelludo, pero también a la vez es suave para que no te dañe tus rosas. Yo, por ejemplo, reviso mis rosas o mis flores. Las que tienen una manchita le pongo ese líquido que ustedes están viendo, es quitamanchas. Lo compro en Walmart, en Target, es súper económico. Con mis dedos le voy tallando o refregando así suavecito y las dejo un ratito remojar o reposar. Si se dan cuenta ahí en la imagen, voy revisándolas, las que tienen mancha le aplico el líquido, las que no, no. Y para lavarlas,
las lavo sumergiéndolas un poquito, pero no totalmente hasta el tallo de la flor. ¿Saben por qué? Porque ahí está el pegamento y yo no quiero que eso se eche a perder. Lo que hago es que la sumerjo un poquito y con mis dedos la voy lavando exactamente como ven en la imagen. No la dejen caer en el agua, es bien importante eso, mis amores. No las dejen caer en el agua. Es básicamente la van a lavar como con mucho cuidado, más que nada. Si pueden apreciar ahí como les estoy enseñando, es suavecito, la sumergen un poquito en el agua por encimita y con sus dedos, con sus yemas de sus dedos, es como si fueran, la van a ir lavando, las van a ir lavando y las van a ir enjuagando poco a poco, pero no las metan totalmente en el agua, eso es bien importante, con agüita tibia, miren, así como le hago, si se fijan, la trato de sostener lo más que puedo y le voy dando nada más como en la orillita y con mucho cuidado. Ese jarrón que ustedes ven en mis manos ahorita, tengo con él como unos 4 años y siempre lavo mis flores así. Me gusta lavarlas en el tiempo del verano, especialmente por el sol, para que así queden más sequecitas. Es importante también que las escurran bien y ya con una toalla yo las voy secando, como ven ahí. Y para dejarlas escurrir, las pongo afuera en el sol, pero que no les dé tanto el sol. Las pueden poner adentro de su casa, pero acomódenlas las flores que queden boca abajo para que así no se deformen las rosas o no pierdan su forma. Como ven ahí en la imagen, si las ponen en el sol un ratito, pónganle un trapito, una tablita o algo, pero que queden así inclinadas. Incluso las pueden poner a secar en el baño como están viendo ahí en la imagen. Ahora les tengo una solución para el mal olor de los sofás de tela. Esta solución me encanta y es súper buena, se las recomiendo. Vas a preparar la mitad de alcohol, la mitad de agua. En esta ocasión yo estoy utilizando media taza de alcohol de 50%, 70% alcohol de caña. Y vas a utilizar la mitad de agua, la vas a poner en una botellita de spray o de atomizador. Y esto es opcional, le puedes poner aceites esenciales, yo estoy utilizando ese de naranja y créanme que con eso se arranca tan bien el olor que en serio me encanta esa solución. Inclusive si tiene una manchita tu sofá de tela, le puedes poner esa solución con un trapito mojado, pero más que nada absorbe, no sé, el alcohol. Tiene algo que absorbe el mal olor que se los juro que me ha encantado. Mucho mejor que el Febreze, que todas esas cosas. Esto es excelente. No sé si como el alcohol desinfecta la tela, pero me ha encantado esa solución. También lo puedes preparar con vodka o alcohol. Eso es opcional, pero estoy encantada con eso. Pues se lo pueden poner también a su alfombra y les va a súper funcionar, mis amores. Ahora les tengo este tip para limpiar sus electrodomésticos de acero inoxidable. Los estoy limpiando últimamente con aceite de bebé, se los deja hermosos, hermosos. Lo que hice fue compré un aceitito de bebé, pueden agarrar esos económicos en la tienda del dólar, agarré una botellita de atomizador, ahí también en la tienda del dólar para que se me hiciera más fácil y me encanta esa toallita, es de la marca eCloth, esa es especial para los electrodomésticos de acero inoxidable. Esa la compré en Amazon, aquí abajito te voy a dejar el enlace. Supuestamente esa la más lo puedes limpiar con agua, pero a mí francamente no me gusta cómo queda solamente limpiado los electrodomésticos con agua. No se me hace que quedan bien, pero hay personas que les gusta. A mí me gusta usar esa toalla específicamente y como ven ahí, le pongo con el spray un poquito de aceite y mis amores, queda tan limpio todo, queda todo bien brillosito. Se ve precioso, así que si eres de las personas que te gusta usar cosas sin químicos, esta es una solución excelente. De verdad, trátenlo y les va a encantar cómo queda. Miren cómo queda de brillosito. A mí la verdad me tiene encantada y aparte no tiene químicos, no tiene mal olor. Y es bueno, quedan los electrodomésticos muy, muy bonitos.
Si eres amante de las velas como yo, este truquito te va a súper encantar. Mis amores, no sé si les ha pasado que de repente prenden la vela y empieza el montón de humo y todo el frasco en el que viene la vela se llena alrededor, se pone negro del humo. Bueno, la solución es cada vez que tú vas a prender la vela, córtale un poquito con unas tijeras, córtale un poquito a lo que es la mecha de la vela. Y eso te va a solucionar el problema. Jamás vas a ver humo ni tampoco manchadas tus velas. Córtale siempre un poquito y con eso, mi amor, en tu vida vas a volver a ver que se te manchen los contenedores de las velas o ni siquiera que saque humo. Eso te va a ayudar muchísimo y va a ser un tip que te va a encantar. Este otro truquito es algo que he venido haciendo por toda mi vida desde que tengo uso de razón. No sé si les ha pasado que están cocinando y de repente tienen algo en la estufa y se derrapa todo en la estufa, ya sea atole, arroz o cualquier cosa que esté sirviendo. La solución para evitar eso es poner una cucharita de madera o poner una cuchara de metal, tenedor, algo que sea que quede al ras de la olla. Y de verdad que con eso jamás van a tener algún problema que algo se les llegue a derrapar todo o a derramar en la estufa. Eso evitará que la estufa se les manche, así que las invito a que lo hagan. Y eso sí, es un truquito de años, pero que sí funciona, mis amores, se los recomiendo. Y ya por último les tengo ese truquito que sé que muchas se nos pasa. A ver, confiesen. El dejar bolsas extras en el bote de la basura, especialmente en los de los baños. El de la cocina, como sea, yo para mí es más fácil porque en la cocina ahí tengo las bolsas, debajo del lavabo se me hace fácil. Pero en las del baño, Dios mío, tengo que ir hasta la cocina o a donde tenga las bolsas. Les recomiendo que siempre dejen bolsas extras, mis amores. Dejen unas 10, 15, las que sean. Así cada vez que la basura se llena, sacan la basura, ponen una bolsa nueva y se soluciona el problema. Porque qué coraje da que dejen basura y no hay una bolsa. Así que ese truquito sé que ya lo sabían muchas, pero se nos olvida. Así que se lo vuelvo a repetir. Ahí voy a estar limpiando todo lo que son los espejos, las mesitas de noche. Voy a tratar de organizar lo que más pueda. Para limpiar todo lo que son los espejos, utilizo un líquido de la marca Jazz. Muy bueno. Aquí les voy a dejar la fotito. Y también, mis amores, para limpiar lo que son como la parte de arriba de lo que es la lámpara, Dios mío, agarren un rodillito o un cepillito de esos que son para la pelusa y les quedan las lámparas tan limpias. Por ejemplo, si son colores oscuros, ya ven que se llena de pelusa, les queda súper limpio. Las mías son claritas, pero no importa. Toda la pelusa o todo el polvito se queda en el rodillo para limpiar la pelusa y queda todo súper bonito, así que se los recomiendo. Hoy en este día, como pueden ver, jalé lo que fue mi cama, las mesitas de noche, las limpié por lo que fue por la parte de enfrente, la parte de atrás. Ahí, como pueden ver, también limpié toda la cabecera de mi cama, la parte trasera, porque se acumula polvo, como sea, siempre. Ya ven que el polvo ahí está, mis amores, aunque uno limpie, pero el polvo siempre nos sigue. Bueno, al menos en mi casa casi siempre hay polvo y me imagino que en todas las casas por igual. Estoy utilizando mi aspiradora Dyson, que me encanta para este tipo de limpiezas, es mi mejor aliada. Con la misma aspiradora le pasé a todo lo que fue los bordes, la parte de abajo, en fin, como pueden ver ahí traté de tener limpio toda esa parte porque hacía días que no limpiaba mi cuarto a conciencia. Esta no es una limpieza profunda, pero más o menos, mis amores. Ahí les estoy mostrando, esas son unas bolsitas para purificar el aire o para atrapar la humedad. Las compro en Amazon, son muy buenas, especialmente ahorita cuando viene la temporada de otoño, invierno, que se humedecen las casas, así que eso absorbe todo lo que es la humedad y son buenísimas. Te voy a dejar el enlace en la cajita de descripción, ya nada más ahí, ya que terminé de limpiar todo, puse los muebles para la parte de atrás, todo acomodé de nuevo, prendí mi calentador de cera para que se aromatizara. Y ahí me puse a limpiar la parte de lo que es de la cama. Como tengo ahí un mueblecito siempre recargado en esa parte, y ahí se me llena de polvo y no es algo que limpio todos los días. Así que en esta ocasión me tocó limpiarle ahí.
Ya hacía días que quería organizar esos cajones que tengo porque no había sacado la ropa, por ejemplo, como los chores o ropa de verano. La tenía todavía guardada y así que saqué todo eso. Lo que hice fue ponerla en una bolsa de plástico para después que venga la temporada volver a utilizarlos. Pero mientras ese cajón me sirve para mis pijamas, ven que ahorita que hace frío, pues saco todas las pijamitas que son calientitas y esa por lo regular tienden a hacer mucho espacio, tienden a ocupar mucho espacio. Así que ahí en ese cajón, en vez de dejar todas mis chores y todo eso, lo saqué y ahí me puse mejor mis pijamas. Y ya que estaba ahí, de una vez acomodé mis pantalones y organicé un poco esos cajones. Como pudieron ver, mis amores, ya limpié todo lo que fue acá atrás. Tengo un poco de ropa aquí porque voy a arreglar mi closet o lo voy a organizar. Tengo todo regado. Quiero sacar ya de hecho empecé a sacar un poco de ropa, pero quiero limpiar todo desde arriba hacia abajo, arreglar bien los zapatos, en fin, quiero hacerle una buena limpieza. Tengo mucha ropa separada. Miren cómo está todo aquí, todo tirado. Aquí todo tengo bien desordenado. Quiero bajar todo esto, organizar. Tengo ropa aquí que quiero poner a la venta. Todos esos son pantalones que yo saqué. Ay, perdón, aquí miren. Tengo todos estos pantalones que ya saqué. Los voy a poner en Poshmark. Ahí los pongo bien económicos porque no me quedan. Yo era size 3, ahora soy size 5. Así que tengo todo esto. Acá abajo también tengo todo esto tirado. Pueden ver ahí, miren, todo este tiradero. Voy a sacar cosas que voy a donar, cosas que voy a regalar, cosas que voy a vender. En fin, tenemos mucho trabajo, así que hay que seguirle. Ahora sí viene lo bueno. Eso es mi enfoque. Era lo que me quería enfocar este día, era organizar todo lo que era mi closet. Tenía un tiradero de verdad que, Dios Padre, todo desorganizado, empolvado, en fin, pero el resultado está hermoso. Así que mis amores, si ustedes tienen una área de la casa que necesita atención, pónganse conmigo a organizar, a limpiar, que verán que después de que lo hagan se van a sentir muy, muy a gusto. Bajé, como pudieron ver, todo lo que era la parte de arriba. Empecé a sacar todo lo que eran unos cajoncitos que tengo arriba. Me gusta utilizar, ese es como si fuera un sacudidor, pero es de microfibra. Y yo tengo repuestos, así que eso los metes a lavar. Y lo que me gusta de la microfibra es que el polvo, en vez de regarse, de esparcirse por todos lados, queda pegado en lo que es la tela de microfibra. Así que eso está excelente. Le puse nada más un poquito de limpiador de vidrios y con eso me enfoqué en limpiar todo arriba. También ahí todo lo que bajé. Esta fue una buena oportunidad, ¿saben qué? Para organizar, limpiar, pero también de ver qué cosas yo no necesitaba. Empecé a escoger ropa para donar, para regalar, otra también para tirar que ya no servía. La verdad, esta es una buena oportunidad cuando uno se pone a ordenar la casa, de mirar también lo que ya no te pones, lo que no necesitas, lo que no sirve. Eso como que nos hace tocar todo y realmente darnos cuenta qué tenemos, porque a veces no sabemos ni qué tenemos, la verdad. A mí mi closet me gusta que esté organizado, ordenado, limpio, pero también me gusta que se vea bonito, que sea algo que me guste cuando abro la puerta, que se mire todo bonito, no sé, así me gustan como los detallitos. De hecho, antes yo no tenía puertas, yo lo tenía abierto y creo que cuando yo lo tenía abierto lo tenía mucho más ordenado y limpio que ahora que lo tengo, porque cierras la puerta y te haces de la vista gorda como que, ay, está bien, no se ve, pero no, mis amores. Ahí me dediqué a quitar todo ahí. Hace un tiempo yo había comprado una cajita que es la que tengo ahorita ahí en mis manos o que estoy organizando. Esa es para poner lentes. Yo la compré en Amazon. No sé si esté disponible, guarda, me parece 4 lentes o 5 lentes, no recuerdo, 4 me parece. Así que ahí acomodé todos mis lentes. Lo que me gusta es que ya no se van a empolvar. Y ahí puse esas zapatillas que son de Shein, que me encantaron esas zapatillas. O sea, el color está precioso, el modelo. Y yo dije, ahí se van a ver perfectas. Miren cómo se ve de bonito. Como les digo, me gusta que mi closet esté ordenado, pero también que sea algo bonito al abrirlo o al verlo. Quiero como que se vea algo que me haga sentir bien, porque pues ahí en las mañanas agarro mi ropa, me perfumo
En fin, me gusta. ¿A ustedes qué les gusta su closet? ¿Que esté ordenado, limpio, o también les gusta así que tenga como detallitos, que se vea bonito? Ahí miren cómo tengo todo tirado. Yo tenía un joyero que lo tenía en mi pared con un espejo, si se recuerdan. Bueno, eso lo regalé porque me estorbaba o me ocupaba mucho espacio. Estoy esperando unas cajitas para organizar mi joyería de Amazon, pero no me llegaron para el video. Después se las muestro y ahí voy a organizar todo lo que son mis relojes, mis pulseras, mis aretes. Pero sí, tenía mucho tiradero. Lo tengo todavía, lo puse todo en una cajita y ahora voy a esperar que me lleguen las cositas de Amazon para volver a organizar. Ahí, como pueden ver, me puse a aspirar toda esa parte de abajo. Limpié todos mis zapatos. También saqué zapatos que no me ponía y miren ahí, encontré esa cinta adhesiva de mi esposo. Yo creo que algo arregló y ahí me lo dejó en un zapato, ahí en un estante de los zapatos. Ahí se quedó. Dios Padre sabe desde cuándo está. No sé, mis amores, de cuándo estará. La verdad, como les digo, tenía ya un tiempecito que no me ponía a limpiar ese closet a conciencia. Ya tenía más del mes que no lo tocaba. La verdad que estaba lleno de polvo. Y ahí acomodé todos los zapatos que son los que más me gustan, las zapatillas que más me gustan en este momento, o las como mis favoritas. De hecho, ahí me sobran todavía espacios porque también regalé algunas y luego quité unas que también ya no quería, no las he usado, y esto me pareció perfecto también para deshacerme de lo que no quería. Ahí en ese lado tengo unos commands, esos de pegamento, para poner mis cinturones, porque a mí me encantan los cinturones, siempre me gusta usarlos. Ahí también, miren, yo quería regalar esos cajones que yo tenía aquí en mi escritorio, porque estaban llenos de pelusa. Dije, ay, están bien feos, no me gusta, quiero comprar otro color. Pero mis amores, con el rodillo ese para quitar la pelusa quedaron nuevecitos. O sea, ¿cuál es la cosa de comprar? Miren ahí la diferencia, cómo queda todo de bonito. Igual como limpié las lámparas, limpié esas cajitas y me quedaron, pues qué les digo, no les tengo que decir, ustedes mismas están viendo, y listas para ponerlas de nuevo como nuevecitas. Y ahí miren, lo sabroso viene. Ahí tiré cajas que nada más tenía cosas que, ¿para qué quiero las cajas si los manuales los puedo ver en línea? En fin, ustedes pueden ver ese tiradero. Ahí me puse a separar lo que era para reciclaje, cosas que se iba a tirar, a organizar. También traía un montón de cables todos ahí enredados. Lo que hice fue, los ordené todos y los ordené con liguitas del pelo. Puse todos los cables en una bolsita grande de Ziploc. Así que ahí, cuando alguien quiere un cable, están todos ordenados. En vez de traerlos todos ahí enredados, todos feos, se ven mejor, más bonitos y organizados en esa bolsita, como pueden ver ahí. Así que si ustedes tienen un montón de cables, hagan lo mismo que yo y verán que va a ser su vida mucho más fácil. Y ahí, como pueden ver, ya había yo sacado ropa para regalar y para donar también. Y miren, ahí volví a sacar otras dos bolsas. Una es para México, para mandarla para México ahora que venga mi mamá. Y otra me parece que es también cositas que voy a regalar, o son mis shorts, no recuerdo. Pero imagínense, ya había yo supuestamente revisado mi closet y había sacado cosas, pero volví a juntar otra bolsa. Así que, mis amores, si ustedes tienen la oportunidad, yo sé, si no tienen cosas que donar, pues está bien, pero muchas veces tenemos ropa ahí que ni siquiera nos ponemos, y pues para qué tenerla ahí nada más estorbándonos. Ya nada más me dediqué a lo que fue limpiar mi espejo, aspirar, trapear el piso, y quédense hasta el final porque les voy a mostrar cómo quedó mi closet todo ordenadito para que vean. Y sí, me tardé como más de 2 horas y media, para qué les voy a mentir, pero la espera y todo el trabajo valió la pena porque quedó bien organizado y me encanta cómo quedó.
Miren qué diferencia. Allá ordené todo ahí arriba, todo lo que fueron los cajones ahí arriba. Ahí puse esas bolsas pequeñas. Aquí puse esas zapatillas que me encantan, son de Shein. Están preciosas con este moño aquí. Se me hace que como que se ve sexy, ahí las dejé. Aquí este lado puse todos mis perfumes, como pueden ver. Todo este lo ordené, cambié esta bandeja porque está más grande. Le puse un pinito ahí de Navidad para darle ese toquecito navideño. Allá abajo también limpié y organicé todas mis zapatillas. No son todas, pero son como las que más me gustan. Ahí las dejé. Esa extensión del closet la compré en Amazon. Ahora, como pueden ver, tengo más espacio para poner mis suéteres y todo eso. También aquí a este lado cambié la ropa de mi esposo. Ahora la puse mejor de este lado. Y acá a este lado tengo la mía. Y así tengo como más espacio. Miren, ahora hasta me sobra muchísimo espacio para poner más ropa ahí abajo. Aquí puse este estante que yo lo tenía en mi escritorio. Ahí, como pueden ver, tengo todas mis cosas de cámaras y todo eso ahí abajo. Este está vacío y el otro está vacío. Y voy a ver qué le pongo ahí. Aquí puse mis sombreros, mis bolsas. Allá también tengo mis bolsas ahí arriba, pero como pueden ver, quedó bien organizadito. Acá de este lado también tengo bolsas. Y aquí tengo este cajoncito en lo que guardo que bufanda. Pero básicamente es todo, mis amores. Vean, se mira bien ordenadito. Ay, hasta se respira paz. Ahora al meterme a mi closet hasta siento que se respira paz y tranquilidad. De verdad que se siente el espacio como que puedes respirar, de que todo está organizado, todo bien. De verdad que estaba tan desorganizado que hasta lo podía sentir. Sentía que todo eso lo traía cargando aquí en mis hombros.